Atención, Eduardo Feynman, mi amigo personal, sí. Edu Feynman. Feynman, el ex Feynman, el malo. Lo chifla, ¿cómo lo chifla? ¡Eh! Hágase cargo, Toñito. Por Feynman, no voy a dar más. Creo que era bueno Feynman. No, no tanto. Bueno, una exageración. Feynman, Edu Feynman versus la prensa mexicana. Pero antes, ¿querés seguir todos los partidos del Mundial minuto a minuto? Entrá en ninjaoficial.com y descargá gratis la aplicación de Clemente. Y entérate, minuto a minuto, lo que pasa en los partidos que se están jugando. YPF, hincha oficial de la Selección Argentina. YPF, hincha oficial de la selección. Guacamole Feynman versus la prensa mexicana. Como si el partido entre Argentina y México de este domingo no estuviese lo suficientemente calentito, Feynman conoció a un periodista del DF y se rompieron botellas de salsa Tabasco en la cabeza en pleno móvil. Ya tenemos a los compatriotas mexicanos que un gran hincha del fútbol. Así es. Y yo le presenté a nuestro gran hincha de fútbol de C5N, que es Eduardo Feynman, le comenté de él. A un periodista chiquitito, chiquitito, dizque muy... Eso no dije yo, acá le han comentado de que... Dijeron que era muy chiquitito y estaba yo buscando detalles de fútbol y encontré con un detalle muy pequeñito. No sabía que era tan gordito, gordito, gordito. La verdad que yo pensé que usted era más delgado. ¡Ya fue! Nada de tiempo suplementario, nada de penales. Si la cosa termina en empate, que entre Edu y el mexicanote al campo de juego usando máscaras de catch. ¡Y que lo resuelvan a los machotes! Todos tenemos defectos, pero así nos queremos. No, es que yo no tengo ningún defecto. El defecto lo tiene usted. ¿No? Yo no tengo ninguno. ¿Seguro? Segurísimo. No, yo... ¿Quiere que le muestre? La Argentina... lo pone como un favorito, pero creo, lo veo un poco complicado, ¿no? Y repito, no importa que sea chiquito y feo. La verdad que... Ay, la... Cada uno, ¿no? Dios mío. Con fe, yo tengo una lista de defectos. Tengo una lista de defectos. A ver la lista de defectos. No, 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 tampoco me veo, viste, pero le tocaron una fibra personal y se le salió, viste, se le chifló el moño. Pero no se puede hacer periodismo así, porque no se lo estaba diciendo en serio el tipo. Claro. Le tocó una fibra al ego y. Por la primera pavada que te dicen, porque. Es un momento, ¿eh? Es un momento que te dicen. Es un momento. Pero puede decir chiquito pero poderoso. ¿Qué sé yo? Pero manda pero no le dijo chiquito pero poderoso. Él puede contestar. Chiquito pero poderoso. Chiquito pero. Pero yo creo que el tipo se lo decía. O tu mujer no me dice lo mismo y le cambia de página. Pero el tipo se lo decía en el marco de nos estamos gastando porque el domingo vamos a jugar. Se lo tomó en serio, Eduardo. Se lo tomó en serio. Parece que aparte de fútbol. Eduardo no es muy futbolero. Cuando la pelota es chiquita. Así. Saltar de esa manera me parece también que lo pone a él más en evidencia, ¿no? Digo, cállate la boca, cambia de tema, detente el lobo, ya está, pasa. No, pero... Creo que una pardineada ahí hubiese sido lo más elegante. Una pardineada. ¿Me podés explicar qué es una pardineada? Es una salida ocurrente, inteligente. Humor blanco. Con humor blanco para toda la familia, que de repente Pardini lo transforma en humor triple X. Pardineada 20 veces. Para un volantazo. Uno de los defectos.